preparar el desayuno, comisario. ¡Comisario! ¿Yo? ¿Cómo pudo haberle pasado esto? No hay cárcel que pueda retener a esos asesinos. ¿Quiénes eran ellos? Los peores que pueda tener cualquier cárcel. Michael Rubio y el ático Bill Render. Y el Pocho, ese renegado que se las da de extranjero. Hay que dar la noticia a todos los pueblos de la comarca. Tenemos que localizar a esos hombres. ¿Localizarlos? De eso tenga usted la seguridad, señor juez. El comisario no será la única víctima. No. Por donde quiera que pasen Bill Render y sus amigos, van a dejar un reguero de sangre. Eso es todo, vámonos. ¿Y qué hacemos con estos? Estos nos van a denunciar. No, no, les juro que no. No diremos nada. Por favor. De todos modos nos van a echar la culpa a nosotros. Enciérralos. ¡Andando! Vamos, vamos. Debí pensar lo que proyectaba ese imbécil. ¡Vámonos! ¿Qué hiciste eso? Los testigos son muy peligrosos, chef. Si no matas, no estás contento, estúpido. Está bien, no averigüen. ¡Vámonos! Yéndonos por la cañada, podemos llegar al paso de San Miguel. Ahí hay un pueblo cerca. Sí, y la cárcel también está cerca. Sure. I don't like it. Todo el mundo nos estará esperando para capturarnos. No se me ocurre una idea mejor. En San Miguel nadie nos conoce. Apuesto que está lleno el pueblo de carteles ofreciendo recompensa por nuestras cabezas. ¿Conoce la región? Yeah, como la palma de mi mano. Bien, ¿qué sugieres? Seguir hacia el sur, cruzar el valle y quedarnos unos días en el rancho del fuerte. ¿Qué rancho es ese? Es un puesto de comercio de los yaquis. Ahí llega gente de todas partes, pero nadie hace preguntas. Podemos comprar lo que necesitamos y seguir luego el camino. Me parece, Pocho. Me parece. Me gusta a mí también. Vamos para el rancho. Sí, vamos. Imaginan, el dueño está millonario. Aquí para todo el dinero de los yaquis. ¿Por qué? No hay otro lugar donde comprar y vender en muchos kilómetros. Don Gavino es el dueño. Good man. ¿Él les vende el licor? Y todo lo demás. Armas, telas, herramientas. Y compra todo. Grano, pieles, oro. Un negocio así me gustaría tener. Habría que pensarlo. Llévatelo. Es el mejor que tenemos. Te lo puedo dar. Por la mitad de tus pieles.
¿Volviste a las andadas, Naurí? No sé qué dices. No te hagas el tonto. Mojate el grano. Pero a mí no me engañas. Es una treta muy vieja que no te va a dar resultado. No hice nada, Gabino. Ah, ¿para qué discutir contigo? Llévatelo, no lo compro. Gabino, no puedes hacer eso, Naurí. Somos amigos. No somos nada. Van tres veces que pretendes robarme. Estabas advertido. Pero si tú no me lo compras, ¿dónde voy a venderlo? Eso debiste pensarlo antes. Y no me quites el tiempo. ¡Fuera de aquí! ¿Es usted el propietario? Sí, ¿qué se les ofrece? Hacer varias compras. Pero parece que hemos llegado en mal momento. Usted no está de buen humor. Ah, no se preocupe. Ese indio siempre me saca de quicio. Los yaquis siempre han sido ladrones. No conmigo. Jamás he tenido queja de ellos. Ese es el único que tiene malas mañas. Bueno, ¿y qué van a llevar? Varias cosas. Alimentos, combustible, armas y una carreta. ¡Carambas! Ese es un gran pedido. ¿Podrían esperarme un momento? Así trataríamos las cosas con más calma. No tenemos prisa. Queremos quedarnos aquí hoy y partir mañana. No es ningún problema. Tengo varias cabañas. No son muy cómodas, no, pero... No worry, mister. Nos acomodamos a todo. Norma, Normita, ven acá, por favor. Sí, papá. Es mi hija. Hijita, muestra a los señores una barraca. Se quedarán aquí hasta mañana. Síganme. Hablaremos después, cuando guste. Esta es la mejor que tenemos. Bueno, no es muy cómoda, pero la tomaremos. Entonces, con permiso. Perdone, linda. ¿Que ustedes siempre están huraña con los forasteros? No. Solo cuando son como usted. Ya tuviste mucha suerte con esta muchacha, Mike. Nada más, dame tiempo. Más bravas, las he domado. How do you like this whole affair? ¿El rancho del puente? Me gusta. Podría ser muy buen negocio. Pues entonces decídete ahora que hay dinero para comprar. No, use. Gabino no lo vendería por todo el dinero del mundo. ¿Y quién ha hablado de comprar? Entonces, necesito tiempo para pensarlo. El yaqui de la tienda nos puede ser muy útil. Oh, nuts. No es más que un indio piojoso. No eres muy buen paisano, Pocho. Ve y dile que queremos hablar con él hoy en la noche. ¿Yo? Are you crazy, Chip? No me llevo con los yaquis. Haz lo que te digo, Pocho. ¿Ya me oíste? Ok. Ok. ¿Cuál es tu plan, Bill? Naurí nunca engaña. Gabino no es mi amigo. Vamos, no hay por qué tomar las cosas así. Gabino comprará el grano mañana, cuando esté de mejor humor. Lo conozco. Está enojado y no cambia su pensamiento. Nosotros hablaremos con él. Tenemos negocios pendientes que le interesan mucho. No, no cambiará. Lo conozco hace muchos años. Ya no más copas. Es suficiente por hoy. Vete a descansar, Naurí. Mañana todo estará arreglado. Hombres blancos, Yoris, ser buenos amigos de Naurí. Yo nunca podré pagar su interés por ayudarme. ¡Oh! ¿Quién habló de pagar? ¡Vamos, Naurí!
¡Vete a descansar! ¡Vete a dormir! Jaime, ¿no has visto a mi padre? No, señorita Norma. ¿Quiere que lo busque? Ya lo busqué en todos lados. No, debe estar aquí durmiendo. Anoche trabajó mucho. ¿Por qué no entra a buscarlo, señorita Norma? ¡Papá, ya pasan de las 9! ¿Este tu cuchillo? Sí, pero yo no maté a Gabino. Pero tuviste un altercado con él, ¿no es cierto? ¿Y cómo fue a dar tu cuchillo a su espalda? No sé, alguien me lo robó. Sin que te dieras cuenta. ¿Nos crees tontos? Yo estuve con ustedes anoche. Sí, pero después de que te emborrachaste, no te volvimos a ver. Es verdad, yo lo vi anoche. Apenas si se podía tener en pie. Eso pasó. Fuiste derecho a matar a Gabino. ¡Confiesa! No. No, yo no mato nunca. Así que tú no has matado nunca, ¿eh? ¡No! ¡Qué va! Nauri, dime la verdad. No fui yo. Que los espíritus de la pradera me castiguen si lo hice. Yo sí le creo. Él no fue. Déjenlo ir. ¿Qué está usted diciendo? A este indio lo vamos a ahorcar ahora mismo. That's right. Hombre blanco, Yori no tiene autoridad para hacer eso. La autoridad aquí somos todos. ¿Verdad? Eso es un delito. En todo caso, hay que llevarlo a San Miguel y entregarlo a las autoridades. ¿Para qué perdemos tiempo, Linda? De todos modos, lo sentenciarían. ¡Vamos, Jackie! Que intente algo, le mete una bala en la cabeza. ¡Maldito yaquis! ¡Hay que acabar con toda la raza! Sí, pero por lo pronto, con este. Los espíritus del Bacatete vengarán a Nauri. ¡No pierda tiempo! ¡Suspendan la ejecución! ¡Nosotros tenemos que colgar a ese indio! ¿Y quién es usted para venir a dar órdenes aquí? Un partidario de la ley. ¡Quietos! ¿O no vive para contarlo? Arrojen sus armas al suelo. Usted no sabe lo que está haciendo. Ese Jackie es un asesino. ¿Y qué el don Gabino? A mí hábleme en cristiano. Oiga, forastero, no se mete en líos. Esto es asunto nuestro. La vida de un hombre es asunto de todos. ¿A quién asesinó? Al padre de aquella joven que está allá. ¿Es cierto eso, señorita?
No lo sé. Él dice que es inocente. Pero el cuchillo de ese indio estaba clavado en la espalda del cadáver. Esa no es prueba suficiente para ahorcarlo sin una sentencia legal. Para nosotros, eso es más que suficiente. Bueno, ¿y ustedes quiénes son? Amigos del muerto. Llegaron ayer. Son compradores. La ley condena estas violencias. El acusado de un crimen debe de ser juzgado por las autoridades competentes. Hay que llevarlo a San Miguel. ¡Eso sería perder al tiempo! La horca no tiene prisa, amigo. ¿Hay algún lugar donde pueda estar seguro el acusado? Sí. Tenemos una habitación muy segura. Prácticamente una Bartolina. Algunos voluntarios que acepten la custodia de este hombre y que me respondan por su seguridad. Nosotros, Alma Grande. Alma Grande. Indio. Yaqui. ¿Yo crees, sí? Estos son yaquis también. Lo van a dejar escapar. Quiero que me respondan ante todos y ante mí que el acusado no va a fugarse. Ewi, empeñamos con todos nuestra palabra. No se fugará. Y a ti, Alma Grande, te nombramos nuestro gobernador, nuestro Cobanáhuac. Un buen lloreme no huye nunca. Entonces, Naurí, por el llanto de los cerros del Bacatete, que derramarían por la tierra su vergüenza, si tratas de huir, te mataremos. Tú lo dijiste, maestro. Los lloremes no huyen. No hay miedo dentro de mí porque yo no lo maté. Es hora de llevárselo. Alma Grande. He de guardar en mi pecho hasta morir y después de morir lo que hiciste por mí, Sai Alma Grande, hermano mayor. Esto no ha estado bien, forastero. Lo discutiremos cuando ustedes quieran. ¿Ves que la responsabilidad que se ha echado encima? Siempre hay tiempo para ahorcar a un hombre. En cambio, nunca se le puede devolver la vida. Está bien, usted gana. Pero déjeme hacerle una pregunta. Tengo curiosidad. Usted es indio, ¿verdad? Indio yaqui. Y tengo mucho orgullo de llevar en mis venas la misma sangre de Cajeme y Tetaviate. Señorita Norma descubrió lo que había pasado. Y el mismo Jackie reconoce su cuchillo. ¿Qué más pruebas quieren? ¿Estuvo con ustedes anoche? Sí, estaba furioso contra Gavino. Pero nosotros tratamos de calmarlo. Pero como estaba borracho, cuando salió de la cabaña fue a matarlo. Un hombre muy borracho rara vez puede matar a otro que no haya bebido. Pero don Gavino estaba durmiendo. ¿Testigo? Eso es verdad. Posiblemente papá luchó con el asesino. No, lo mataron por la espalda. En ese caso tuvo que sorprenderlo alguien que sabía lo que hacía. Ninguno que hubiera bebido. Yo también creo que Naurí es inocente. Lo conozco desde hace años. Es usted, mujer. Se deja impresionar fácilmente. Puede tener razón. Pero Naurí será juzgado. Y no por nosotros. El linchamiento es considerado como asesinato. Y ustedes podrían ir a la horca detrás de ese indio. Todo mundo tiene derecho a hacerse justicia por propia mano cuando no hay autoridades, ¿no? ¿Por qué tiene tanto interés en la muerte de Naurí? No tenemos ningún interés, solamente estamos indignados. Pero pensándolo bien, tiene usted razón. Manden a ese acusado a San Miguel. Eso ya es razonable. Vámonos. Tenemos que arreglar nuestros asuntos. No estamos aquí para ayudar a las autoridades. No saben cómo les agradezco lo que han hecho.
Me horrorizaba pensar en lo que iba a suceder. Bueno, fue que llegamos a tiempo. No todos arriesgan la vida por un desconocido. Esos hombres me parecieron siempre muy peligrosos. ¡Qué va! Las hemos visto peores. Fíjese que una vez teníamos a Raya a 20 bandidos. ¡Sueco! Bueno, era como unos 10. Entonces yo... Hablas demasiado, sueco. A la señorita no le interesan tus cuentos. Perdón. Otro día le pediré que me cuente esa aventura en todos sus detalles. Ya no la molestamos más, señorita, con su permiso. Vete, sueco. ¿Estarán mucho tiempo aquí? Pues no creo, porque tenemos que llegar cuanto antes a los pueblos yaquis, así que... Pero si ustedes se van, esos hombres matarán a Nauri. Bueno, la verdad es que no tenemos mucha prisa. Podríamos quedarnos hasta que todo... Hermano, yo creo en tu inocencia, pero he venido a saber toda la verdad. No fui yo. Es cierto que discutimos, pero yo lo estimaba. ¿Por qué fue el pleito? Gavino dijo que yo había mojado el grano para que pesara más. ¿Y eso era verdad? Güey. Era verdad. Lo que hice no fue honrado. Lo sé. No tuve buena cosecha. Pero no soy asesino, alma grande. ¿Y tu cuchillo? Lo perdí. Alguien me lo quitó cuando estaba borracho. Dime una cosa, Nauri. ¿Estuviste bebiendo con esos yoris? Sí. Los blancos me dieron licor. Luego salí. Y ya no recuerdo nada. Pero no fui yo, Sai, alma grande, hermano mayor. Está bien, Nauri. Volveré a verte. Pero no trates de escapar. Porque yo soy responsable por ti. Ya se dijo que los lloremes no huyen, hermano. Te he dicho la verdad. Apenas acababa de matar al oso y se me echó la hembra encima. ¡Ah! Era un animal enorme. Como de aquí hasta allá. Yo tenía el cuchillo roto. ¡Ah! Pero no perdí la calma. Retrocedí hasta donde estaba mi rifle. El rifle lo habías perdido en el río, dijiste. ¿Eh? Ah, sí, claro, pero no me acordaba. En cuanto me sentí desarmado, se me paralizó el corazón. ¿Qué hacer? Callarte. Hablas demasiado, sueco. Bueno, luego les contaré cómo me salvé de la osa, ¿eh? Nauri es inocente, sueco. Pues, ¿qué otra cosa querías que te dije? No, no me mintió. Confesó que había querido hacer trampa con el peso del grano. Y además que alguien le robó su cuchillo. Ah, caray. ¿Los tipos esos? Pues podrían ser. ¿Y por qué motivo querían matar a don Gavin? Este lugar es importante, sueco. Codiciado. Hay muy buenas ganancias para el propietario. Además, hay agua y muy buenas cosechas de maíz y trigo en las tierras de la región. Y el ferrocarril está muy cerca. Hay mucha gente interesada en este rancho. ¿Entonces tú crees que...? No, todavía es muy temprano, sueco, para firmar algo. Si hubiéramos terqueado un poco, a estas horas el yaqui estaría colgado. ¡Hank! ¡Dead! ¡Sí! ¡Y nosotros muertos! Ese fulano no hubiera titubeado en meternos una bala en la cabeza. La gente nos hubiera apoyado. Ya lo viste que no.
Mientras ese Naurí viva, estamos en peligro todos. ¿Se puede descubrir quién mató a don Gavín? ¡Ya déjate gritar ahí! Piensa. Eso sería peor. Yo aquí pienso por todos. Lo primero que tenemos que demostrar es que hemos venido a comprar cosas. Y que nos iremos pronto. Y eso sería lo mejor. Total. Tanto lío por este caserío. No tienes visión, Pocho. En primer lugar, nadie va a encontrarnos aquí. Y en segundo, este rancho es muy buen negocio. Los yaquis hacen su comercio aquí. Si nos quedamos con él, nosotros podemos poner los precios que se nos dé la gana. O comerciar con otras tribus de indios que paguen mejor. Entonces, con eliminar a la muchacha. ¡Estúpido! No piensas en otra cosa que asesinar. Si ella muere, nunca más volveremos a tener los escritos de propiedad. Ok, ok. Tenemos que ir despacio. Quitarnos de encima a Naurí. Tratar de ganarnos la confianza de la hija de don Gavino. Pero en primer lugar, acabar con Alma Grande. ¡Yeah! Ese es el más peligroso. Y puede echar a perder todos nuestros planes. ¿Crees poderte hacer cargo de él, Mike? Será un verdadero placer. ¿Understand? ¿Qué es lo que no entiendes? Todo eso. Estaban decididos a quedarse con este lugar. De la noche a la mañana les está por abandonarlo todo. ¿Y quién ha hablado de abandonarlo? Entonces, ¿para qué comprar la carreta, las armas y todas las provisiones? ¡Ah! Entonces todo esto es nada más para despistar. ¿Y tú qué crees? I like it. I like it. I like it. Es un idiota el pobre. Sí, pero lo necesitamos. ¿Se van ya? Sí, señorita. Creo que ya no les seremos útiles aquí. ¿Encontraron todo lo que necesitaban? Sí, todo. Muchas gracias. Pero pudiera preguntarle qué es lo que piensa hacer. ¿Respecto a qué? Bueno, nuestros amigos Alma Grande y su ayudante están algo interesados en los yaquis. A nosotros nos preocupa usted mucho. Sí, nos preocupa mucho. Precisamente está... Mike, ve a ayudar al Pocho, ¿quieres? Sí, espera un momento. Haz lo que te ordeno, Mike. Está usted disgustada con nosotros, ¿verdad? No, simplemente me disgustan sus métodos. Odio la violencia. Aquí es necesaria. Nunca estaremos de acuerdo. Los blancos podrían convivir con los yaquis si fueran más comprensivos. Es posible, pero hablemos de usted. ¿De mí? Mientras llegue el día en que las cosas sean como usted quiera, esta no es región para una mujer sola. No tengo miedo. Tan pronto como pueda conseguir un capataz hábil, todo será como antes. Comprendo que usted quiera conservar el rancho del fuerte en memoria a su padre. Así es. Él amaba este lugar. Ha muerto aquí. No puedo abandonarlo. Seamos prácticos. Nosotros podríamos hacerle una oferta. No, gracias. Teníamos un negocio de minas que hace poco vendimos. Contamos con un poco de dinero y si llegáramos a un acuerdo... Lo siento, pero no vendo. Escúcheme. Le deseo buen viaje. Ya oímos que le hiciste la oferta. Entonces también habrás oído que la rechazó. Ya lo sabía. Tratar con mujeres. Entonces, Bill,
Lo proyectado. Empezaremos con Alma Grande. Bien, señores. ¿Qué esperamos? ¡Ey, aquí! Estamos preparando la salida. Buen viaje. Vamos a pasar por San Miguel. Pensamos entregar al asesino de Don Gavino a las autoridades. Eso no está probado todavía. De todas maneras, teníamos pensado llevarlo a las autoridades. ¿Teníamos? Sí. Ese hombre estaba con mi responsabilidad. Tell the truth. No entiendo ese idioma. Que digas la verdad. Lo que pasa es que no te fías de nosotros. Yo solo me fío en mí mismo. Escúchame bien, Jackie. Las cartas sobre la mesa. Tú solo estás esperando que nosotros nos vayamos para poner en libertad a ese asesino. Si yo lo hubiera querido hacer, lo habría hecho estando también ustedes aquí. ¿Para qué tenemos que pedirle su parecer? ¡Vamos por el preso! Hazte un lado, puerco Jackie. ¡Quieto, sueco! Fuerte. Ahora lárguense. Gracias. Es usted muy decidida. Solo hice lo que tenía que hacer. Así está bien, señorita. No se moleste más. Te dejaron como cebra. Como cebra viva, sueco. Por fortuna. Bueno, pero hay que reconocer que el tipo ese sabe manejar el látigo, ¿eh? Nunca había conocido otro igual. Siempre sentí que no debía fiarme de esos hombres. Por fortuna ya hicieron camino y no volverán por el rancho. No esté usted muy seguro, señorita. ¿Piensa que intentarán regresar? Bueno, si tratan de eliminarme es porque algún interés tendrán por este lugar. Me doy cuenta. Me ofrecieron comprar la propiedad, el negocio. ¿Qué pasa? Nada que este adivina. Desde un principio sospechó que esos tres maleantes tenían interés por el rancho. Bueno, eso era fácil de imaginarse. Tendré que cuidarme. Tal vez en unos días tengo un capataz y... Ya lo tiene, señorita. ¿Usted?
mientras no pueda conseguir otro mejor. ¡Bravo! ¡Nos quedamos! ¡Me gusta este lugar! Pero un momento. Ustedes se dirigían a otra parte. No quiero que por mi causa tengan complicaciones. De no haber sido por usted, señorita, yo estaría muerto. ¿Qué hombre más extraño? ¿Qué tiene de extraño? Está agradecido porque usted le salvó la vida. Pero él arriesgaba por mí y por ese Jackie que está preso. Él lo hace siempre. Tiene manía de justicia. ¿Y nos metemos en cada lío? Lo conoce hace mucho. ¿Desde que era así? De ese tamaño. Bueno, digamos, así. Tendría 4 años cuando yo lo encontré. ¿Me podría contar algo sobre él? Me parece tan rara su amistad. Ustedes son muy diferentes. Bueno, a nosotros nos gustan las aventuras y él necesita de mis consejos. Lo quiere usted mucho, ¿verdad? Como si fuera hijo mío. Bueno, yo no soy tan viejo, pero es que por circunstancias muy graves me vi en la obligación de adoptarlo. Fue hace muchos años. Era la época en que yo buscaba oro. No había tenido suerte y casi me moría de hambre. En una cantina conocí a un grupo de hombres. Me propusieron un negocio y pagaban por adelantado. Al parecer se trataba de un negocio limpio. No pregunté más. Acepté. El grupo de hombres en el que yo iba cayó por sorpresa sobre un campamento. Se suponía que eran terrenos auríferos y los indios no querían venderlos. Fue una matanza horrible. Yo protesté. Entonces traté de huir, pero una bala me alcanzó de rozón la cabeza. Cuando desperté, había un gran silencio a mi alrededor. El cuadro era espantoso. Corrí el campamento tratando de encontrar a alguien a quien prestarle ayuda. De pronto escuché algo como un sollozo. Me volví. Y ahí estaba él. Era Alma Grande. Su madre había muerto también en el ataque. Estaba solo, desvalido. Resolví hacerme cargo de él. Me sentí tan culpable como los otros. Pero usted no hizo nada de mala fe. No, pero la conciencia no me dejaba en paz. Me ha servido de compañero desde entonces. Lo he llevado a todas partes. Le enseñé lo poco que sé, a leer, a escribir y a buscar oro. ¿Sabe él toda esta historia? Sí. Tan pronto tuvo edad de comprenderlo, se lo dije todo. Alma Grande me ha perdonado. Sus padres supieron encontrarle un buen hombre. ¿Y tuvo suerte de encontrarse con usted? No. Yo hubiera querido otra cosa para él. Pero aunque aprendió mucho de los blancos, nunca ha olvidado a su raza. Siempre ha vivido con la idea de regresar y sacarlos de su miseria. ¿Entonces este viaje? Es el retorno de Alma Grande a los suyos. Ha vuelto para ayudarles. ¡Qué hombre extraordinario! Dígame la verdad. Usted no me desprecia por lo que le acabo de contar. Al contrario, lo admiro. Y créame, sueco, nunca repetiré a nadie una palabra de esto. No vuelvas a bromear con eso, Pocho. O te aplasto. No quiero volver a recordar esto, ¿me entiendes? Ok, Bill. Pero sería bueno que no lo olvidáramos. ¿Qué? ¿Vamos a dejar que digan que somos puros correlones? ¡Ay, man! Ese Jackie del demonio estaría bien muerto si no sale esa mujer a echar a perder todo. Mike ya lo tenía en la mira de su pistola.
Pues lo puedes dar por muerto, Pocho. Eso corre de mi cuenta. Pero por lo pronto, el rancho se nos fue de las manos. Nuestro gran negocio. Podemos recuperarlo. ¿Cómo? ¿Asaltando el rancho? No seas imbécil, Pocho. Los trabajadores del rancho no son menos de 20. Y nosotros somos 3. A menos de 2 kilómetros de aquí, hay un campamento de apaches. Su jefe es Ojo de Águila. Por mí puede reventar. Ojo de Águila odia a los yaquis y es amigo mío. El rancho está mal defendido y con Gavino muerto, el plan es sencillo de realizar. El rancho del fuerte ser buen lugar para negocio de hombres blancos y apaches. Nosotros solo trataríamos con ustedes. Ningún yaqui volvería a pisar ahí. ¿Qué seguridad tener yo que hombres blancos cumplir su promesa? ¿Cuántas veces te he engañado, Ojo de Águila? ¿Cuántos hombres necesitar tú? Buenos días. La he buscado por todas partes. ¿Qué pasa? Las carretas están listas. La mercancía saldrá ahorita mismo hacia la estación del ferrocarril. ¿Tan pronto? Véalo por usted misma. No sabe lo que esto significa para mí. Llegué a pensar que con la ausencia de papá todo terminaría. Nada de eso. Hoy empieza una nueva era. Gracias a ustedes. No, yo no he hecho nada. Es Alma Grande el que lo organiza todo. ¿Y dónde está? Venga conmigo. Bueno, ya todo está listo. La mercancía del rancho con rumbo a su destino. ¿Y qué espera? Una orden de usted. Dela usted por mí. ¡Adelante, muchachos! ¿Una carreta nada más? Sí, las otras saldrán con diferencia de media hora. Es más seguro así. ¿Teme usted algo? Hay que tomar precauciones. Nunca sabe uno lo que pueda pasar. Son todas las carretas que pasen por aquí. Cuando ella se dé cuenta que su mercancía no puede llegar al ferrocarril, cambiará de opinión. ¡Listos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a los caballos! ¡Vamos! ¡Pronto! ¡Mira! ¡Paches! Sí, ahora comprendo la importancia del rancho. Sobre todo estando tan cerca el ferrocarril. Sí. Mi padre consiguió que hiciera un alto en esta estación de bandera para cargar la mercancía. Así que si las carretas no llegan a tiempo... La mercancía se pierde, por lo general. Ahora comprendo que todo el negocio del rancho depende de eso.
Y la tranquilidad de los yaquis también. Ellos no tienen dónde vender sus cosechas ni sus productos. Una razón más que tengo para ayudarle. ¡Alma grande! Ha pasado algo terrible. Las carretas regresaron. ¿Cómo? Apaches. ¿Apaches? Hace mucho tiempo que dejaron de merodear por estos lugares. Conozco muy bien sus flechas, señorita. ¿Y ustedes por qué regresaron? Nos pagan por trabajar, no por arriesgar el pellejo. ¿Para qué exponernos? Ya deben saber que sale un convoy del fuerte y van a esperar las demás carretas. Y las van a ver. Estamos perdiendo el tiempo. ¿Por qué? No creo que vengan más carretas después del golpe que le dimos a la primera. Render dijo que vendrían más y Bill nunca se equivoca. Well, guy, ya es hora de que viniera alguna. ¿Qué les ha pasado? ¡Hoy están aquí! ¡Good! ¡Te lo dije! ¡Bill tenía razón! ¡Vamos! ¡Vamos! Nada, esto nos pueden dejar frío sin saber de dónde nos llega el plomo. Alma Grande es muy listo, sabe lo que hace. Pues yo diría que no. Si lo supiera, no me habría metido en esto. ¿Tienes miedo? ¿Miedo yo? Para que te des cuenta, el año pasado tuve a raya yo solito a 314 apaches que... prevenidos. Y esa carreta viene llena de gente. Shelby, ¿estás seguro que no debemos entrar en el juego? Absolutamente. Órdenes de Render. No quiere que nos veamos metidos en estos asaltos a las carretas. Ay, sí. Hey, tiene razón. Final. ¿Y tú? Yo voy a darle parte a Render. No le va a dar mucho gusto. ¡Le di hasta por debajo de la lengua! ¡Huyeron! Pero hay uno que no va a ir muy lejos. Thank you.
Alma grande, ha llegado el momento del desquite. Tú traes una pistola al cinto y yo traigo otra. Las usaremos cuando sea necesario. Pero esa que traes en la mano es una de más. ¡Ahora sí! Consérvate así con las manos en alto, o te parto de un balazo. ¿Qué, no son muchos hombres para uno solo? Cállate, robavacas. Yo solo soy muchos hombres para ti. Déjame este, ¿no? Es tuyo, sueco. Dice volar ese angelito, ¿eh? Qué lástima que te lo echaste tan pronto. Me hubiera gustado romperle las narizotas. ¿Qué razón tenías cuando sospechaste que estos andaban enredados con los apaches? Cuando los apaches atacan sin motivo, sueco, siempre hay un blanco que los impulsa. ¿Y ahora qué hacemos? Avisa a las demás carretas que el camino ya está despejado. Toda la mercancía puede llegar ya a la estación. Desde este momento ese hombre queda a tu cuidado, sueco. Vas a tener que acompañarnos, mentecato. Te pondremos en manos de las autoridades de San Miguel para que respondas de muchas, pero de muchas cosas. Norma se quedó sola en el rancho y eso me preocupa, sueco. No veo la razón. Esos amigos ya están liquidados. Uno se quedó para siempre en la barranca y al otro lo traemos preso. Pero anda suelto el más peligroso. Como cuenta con la ayuda de los apaches, no va a renunciar fácilmente a sus planes. No creo que los apaches intenten nada contra el rancho. No estoy muy seguro de eso, sueco. Ya no te preocupes. Mira, está ya el rancho. ¿Ya ves? Todo está en calma. Pues así parece. Ojalá. ¡Psta! Espero que se sienta tranquila al saber que su mercancía ha sido entregada y cobrada. Lo estoy. No saben cómo les agradezco lo que han hecho. Haberse metido en tanta dificultad por mi causa. Es nuestra obligación nada más, señorita. Por cierto, que me voy a organizar para llevar el preso a San Miguel. Ese hombre no debe estar aquí. ¡Maldita baraja! ¿Qué, no hay suerte esta noche? Ni puede haberla. Está incompleta la baraja, pues ¿cómo van a salir los solitarios? What can I do for you? Pues ¿qué vas a hacer? Nada. ¿Tienes otras cartas? Todas las que quieras. Look. Con que tú eras el que lo tenías, ¿no? No, hombre, es un poco de magic. Yo no. Magic. ¿Crees que soy tonto? Sí, yo soy mago, que no lo sabías. Tonterías, hombre. ¿Qué carta te hace falta? El 3 de copas. Lo tienes en una oreja. ¿Qué cosa? Mira. Oye, qué buen truco es ese. Sí, ¿verdad? It's an old one. ¿Quieres ver más? ¿Me puedes enseñar alguno? Sure, sure. Todo lo que tú quieras. Ahora verás. Fíjate bien, ¿eh? Look at this. Fíjate. Qué bello, ¿eh? ¿Qué carta quieres? El rey de copas. Oye, este truco es magnífico. ¿Qué otra cosa sabes? Ah, pues... hay uno muy difícil que... no sé si salga. Tú tienes que adivinar. ¿Listo? 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 No, pero pues sin ver las cartas. Está bien. Luego me enseñas el truco, porque quiero que al más grande cuando...
Entonces eran muchos. Ah, como 5 o 6. Pero no hubieran podido conmigo si yo los hubiera visto llegar. Pero nadie vio huir a tanta gente. Bueno, eso no prueba que no hubieran estado ahí. Sueco, sin mentiras. Dime, ¿qué pasó realmente? ¿Cuáles mentiras? Y todo sucedió como te lo cuento. Bueno, el caso es que el Pocho huyó y eso sí está realmente grave. ¿Qué les preocupa? Todo volverá a ser como antes en el rancho. No, no lo cree usted. El Pocho sabe muy bien que somos muy pocos aquí. ¿Cuántos hombres hay en el rancho? ¿No llegan a 20? Tenemos absoluta ventaja, Ojo de Águila. Nunca volverás a tener a una oportunidad como esta. Ese lugar interesa a los apaches, pero interesa más la vida. La conservarás. Si atacáramos al amanecer, el rancho sería nuestro. Sin disparar un solo tiro. Apaches no son optimistas. Yo tener que responder ante mis gentes si fallamos. No fallaremos. Además, están mal armados. Tienen miedo. El miedo da valor a la gente. Eres un hombre sabio, Ojo de Águila. Solamente que tardas mucho en tomar tus decisiones. Si tomáramos el rancho, ¿el trato sería el mismo? Sí. Si nosotros lo controlamos, solamente trataremos con ustedes. Nada con los yaquis. Si les damos tiempo, Alma Grande podría contratar otras gentes para el rancho y entonces el ataque sería más peligroso. Hay que hacerlo ahora mismo. No tienes nada que temer. No vuelvas a pronunciar esa palabra, hombre blanco. Ojo de Águila no conoce el temor. Entonces, mañana al amanecer atacaremos. En la tienda les darán más municiones. ¿Estás seguro que los apaches van a atacar? De lo que estoy seguro es que lo rechazaremos si lo intentan. No me gusta nada eso. Ese ataque no va a venir nunca. Lo único que está consiguiendo Alma Grande es asustar a la gente. ¿Qué murmuras, Sueco? Que no me extrañaría nada. De los pocos trabajadores que hay aquí huyeran después del susto que les has dado. Prefiero que se vayan a tener que enterrarlos. Me hubieras dejado arreglar a mí esto. Yo soy más diplomático. Hay muy poco tiempo. ¿Qué no quieren entender ustedes que nos estamos jugando la vida? Y que un descuido nos puede costar muy caro a todos. Tú te vas a encargar de las guardias. ¿Guardias? ¿De qué estás hablando? De guardias en lugares especiales día y noche, que serán relevados cada 12 horas. ¡Qué horror! ¿Noches en vela? No cuentes conmigo. ¡Sueco! Ningún apache me va a impedir dormir, ¿está claro? ¡No haré guardias! Pues este... No haré guardias. ¿Todavía estás de mal humor? Claro. Pensar que debería estar descansando tranquilamente en vez de estarme aquí muriendo de frío. Créeme que van a pasar muchos años antes de que se...
tiro les di su merecido. Desgraciadamente. ¿Cuántos disparos hizo? Disparó 5 veces, patrón. Es que los enfilaba de 4 en 4 para ahorrar parque. Atacan de nuevo. Listo, suerte. ¿Ya ves por qué quería yo centinela, sueco? Está bien, siempre has de tener la razón. Ahora atender a los heridos, que son muchos. Yo les herí más a ellos, si les di una buena lección. ¿Les? ¿Vos? Con permiso, voy a lavarme las manos, que la sangre apache huele muy feo. Cinco muertos, 7 heridos. Vaya a descansar, señorita Norma. Fue una jornada difícil, ¿verdad? Mucho. Tanto que pienso que no podremos resistir otra más. ¿Por qué dice eso? Porque los apaches volverán. Perdieron mucha gente. Ahora saben que estamos prevenidos. No crea usted que pensaron ellos tomar el rancho en un solo ataque. Trataban de diezmar nuestras fuerzas y lo consiguieron. Pero mañana o pasado volverán. Y nosotros listos para recibirlos. En medio de todo esto, es usted una mujer muy valiente. Después de todo, estoy obligada. Ustedes me están ayudando a defender algo mío. ¿Qué menos puedo hacer? Bueno, pues, ahora descansar. Hasta mañana. Hasta mañana. Palma grande. No podrán resistir otro ataque. Han perdido mucha gente. Ahora están prevenidos. Habrá que esperar. ¿What? ¿Esperar? Al contrario. Hay que darles tiempo a que se repongan. Los muertos no se reponen, cara pálida. A menos que Alma Grande vaya por más gente a algún pueblo cercano. Él no saldrá del rancho. Además, apaches vigilan camino. Nadie llegará vivo. ¿Cómo ves esto? Ojo de Águila tiene la última palabra. Si él dice que esperemos, esperaremos. Mañana la gente del rancho sabrá que todo está perdido. Alma Grande se quedará solo. Sí, es buena idea. Dejar que el miedo acabe con la resistencia del enemigo. Sueco, si para mañana a mediodía no hemos regresado, tú te encargas de organizar la salida de todas las personas de esta comunidad. Ah, ¿para qué piensas en esas cosas? Lo más que puede pasar es que Yaro no te dé ayuda. O que los apaches nos sorprendan, pero son mis órdenes. ¿Entendido? Entendido. Cuídate, bigotón. Cuidado. Todo esto es territorio apache. ¿Qué no podríamos dar un rodeo? Tardaríamos un día más. Ni pensarlo, Naori. Adelante. Yeah!
¿A tiempo? Justo, Nauri. Ya estamos cerca. Vamos. Vamos. Rancho del Fuerte es nuestro único centro de comercio en esta región. No podemos perderlo. Si los apaches se apoderan de él, Yaro, ustedes tendrán que cambiar de lugar. Yaro era amigo de Gavino. Buen hombre. Pero no estoy obligado con hombres blancos. No son hombres blancos, Lloris, los que interesan. Sin ustedes. Necesitamos su ayuda. Aguardo tus palabras, Yunaka. ¿Por qué arriesgar la vida de nuestros hombres? Que los blancos se arreglen con los apaches. Apaches y yaquis son viejos enemigos. Pero ahora nos han dejado en paz. No debemos intervenir. Además, ¿quién nos asegura que ellos hablan con sinceridad? Yo. Alma grande yaqui como ustedes. No te pareces a un yaqui. He vivido mucho tiempo con los Lloris. Pero guardo en mi corazón cariño y verdad para mis hermanos. Es verdad, Yaro. Alma grande expuso su vida para salvarme de los blancos. ¿Has oído, Yunaka? Sí. Pero nada me hará que le preste ayuda a un renegado, a un toro coyori. Te pido disculpas, Alma Grande. Yunaka todavía no sabe comportarse con sabiduría. Soy tu hermano. Por eso perdono la ofensa. Sobre todo porque comprendo que con ella, Yunaka trata de disfrazar su miedo. Ese insulto te costará la vida, Alma Grande. Te dejo elegir la forma en que debo perderla. Si eres yaqui en verdad, sabrás manejar el cuchillo. Pronto lo sabrás. Eres imprudente, Alma Grande. Yunaka es hábil y no te perdonará. Te doy tiempo para que ores a los espíritus de la pradera. Thank you.
Eres libre, Yunaka. He venido a buscar ayuda para unos hombres en peligro. No a dejar duelo para mis hermanos. No. Mátame. Yo no soy asesino, Yunaka. He querido darte una lección. No siempre el que más grite es el más hábil. Eres noble, alma grande. No he querido que sufras una pena que tú no has buscado, Yaro. Tenme siempre por amigo. La violencia se vuelve contra quien la aplica. Mis hermanos no me lo hubieran perdonado nunca. ¿Entonces nada consiguió? Nada, señorita Norma. Estamos solos. No importa. Aún puedo con todos los apaches. No, sueldo. Expondríamos inútilmente la vida de las gentes que quedan en este rancho. ¿Qué piensa hacer? Me duele ser yo quien proponga esta solución, pero tenemos que abandonar el rancho. ¿Van a pensar que les tuve miedo? No podemos exponer la vida de las gentes. Mañana mismo saldremos en las carreras. Si es que queda tiempo todavía. Yo me encargaré de los heridos. Yo le prometo, señorita Norma, que no descansaré hasta que este rancho vuelva a ser suyo. Entonces, estoy segura de recuperarlo. ¡Arriba! ¡Vamos, arriba! ¡No se estacionen! ¡Cambien de puesto constantemente! Está perdido, ¿verdad? Mucho me temo que sí.
Jacks. Aquí están ya. Han venido a ayudarnos y las cosas van a cambiar. Nos hemos salvado. Sí, el viejo ya lo recapacitó a tiempo. ¡Alma grande, mira! Bien, Soco. Pues aparte de que me duele el bigote, todo está bien. Es que ya no estás en edad para peleas. Si no me hubiera golpeado por la espalda, bueno, de todos modos lo ablandé, ¿no? Tiempo. Un minuto más hubiera sido demasiado tarde. No fuimos justos contigo. Después de irte, entendimos que tenías razón. Yunaka quiere decirte algo. Estoy en deuda contigo. Acepta mi amistad, hermano Alma Grande. No hablemos del pasado, Yunaka. Y seamos amigos. ¿Hay algo más que podamos hacer en tu favor? No, Yaro, yo llevaré hasta la cárcel de San Miguel a ese Yoro. Nosotros nos encargaremos de Ojo de Águila. ¿Qué piensan hacer con él? Tendrá la muerte destinada a los enemigos de los Yaquis. No más asesinatos, Yaro. No quiero tu compasión, Yaqui. Estoy vencido y acepto mi suerte. Sabré morir como un gran jefe. Será como tú lo dices. Yaro, no más luchas entre nosotros. Somos hermanos de sangre. Es un apache. Es un indio. Como tú y como yo. Y el día que todos los indios estemos unidos, los blancos no podrán con nosotros. Si le devolvemos su libertad a Ojo de Águila, ganaremos un amigo. ¿Pretendes que pactemos la paz con los apaches? ¿Y por qué no? Has estado mucho tiempo ausente de nosotros e ignoras que ellos son nuestros enemigos de siempre. He vivido mucho tiempo con los blancos y aprendí una cosa, que su fuerza está en su unión. No hablas ahora como un yaqui. Yaro, cuando tuve a mi merced a un enemigo, le perdoné la vida. Era tu hijo, Yunaka. Reclamo ese mismo trato ahora para Ojo de Águila. No podemos negarte lo que pides. Mal contigo, Alma Grande. Desde hoy jamás volveré a atacarte. Ese mismo trato quiero para mis hermanos yaquis. De otro modo pensaré que no aprecias mi generosidad. Así será. Desde hoy los yaquis nada tendrán que temer de mí. Hermano Alma Grande. Nos vamos. No olvides dónde están tus amigos. A eso vine ya. A estar con ustedes. ¿Creí que vas a armar una revolución? No, Sueco. El día que haya paz entre nosotros los indios, ese día comenzará una era de prosperidad y bienestar. Y he de luchar siempre por eso.
venido a despedirnos, señorita Norma. Entonces, ¿de veras se van? Bueno, ya no nos necesita, así que... todo ha vuelto a la normalidad y ya nada tiene que temer de los indios apaches. Había pensado que tal vez usted y el sueco aceptarían hacerse cargo de la administración de esta propiedad y... Lo siento, pero eso no es posible, señorita Norma. Usted sabe cómo pienso yo. He de dedicarme a ayudar a los pueblos yaquis. Ayudarlos a salir de la pobreza y la ignorancia en que viven. ¿Por qué no confiesa que se aburriría aquí? No, no es eso. Es que no puedo pensar solamente en mí. Créame sinceramente que celebro haberle sido útil. Alma grande. No quiero que se vaya sin que sepa una cosa. Tal vez no debía decírselo nunca, pero... Dígala. Odio los secretos. Desde que usted llegó, me sentí protegida y segura. Creo que en el fondo de ese sentimiento había algo que... Perdón, ¿no interrumpo? No, sueco, al contrario. La señorita Norma me estaba haciendo sentir importante. Adiós. Nos volveremos a ver. Seguramente. El mundo de los yaquis es muy pequeño. Fui muy inoportuno, ¿verdad? No lo sé. Tal vez fue mejor así. ¿Corté alguna confidencia? No precisamente. No es un misterio para nadie, salvo para él. Usted lo ama, ¿verdad? Sueco, ¿no podrían quedarse? Nadie puede detenerlo. Le confieso que me hubiera gustado que usted y él... En fin, creo que me estoy yendo de la lengua. No sabe cómo le agradezco lo que ha dicho. No tiene por qué. Yo he llegado a estimarla mucho. Es usted una mujer linda y valiente. Pero incapaz de sujetar a Alma Grande. ¿Sabe una cosa? Ninguna mujer conseguirá eso. Lo único femenino que hay en la vida de ese yaqui es la aventura. En cambio, si yo tuviera unos años menos... Bueno, yo creo que ya es muy tarde para eso. Total, que yo ya me voy. Yaqui piel café. Y entre tanto tenga vida, por mi raza lucharé. De los yoris inhumanos a mi gente libraré. Dando paz, Alma Grande.